también hace un juego de palabras. Al principio me di cuenta que todas las canciones tenían, hablaban del sol y lo quería llamar solo sol. O sea, hablando un día con Suso, le cantaba las canciones del disco y me decía: Pedro, pero si es que dices todavía, dices más veces luna las canciones que sol, ¿no? El denominador común del disco, existe esa dualidad, ¿no? entre todas las cosas, esa búsqueda del equilibrio, porque hay que asumir la oscuridad, hay que asumir la negatividad, hay que asumir ciertos polos, ciertas cargas que a veces no nos gusta asumir, pero que están ahí, que son, o sea, y que debemos aprender de ellas también, ¿no? Y tener en cuenta que existen para que la vida exista, ¿no? Hablamos de expresiones artísticas, ¿no? Hablamos de arte, hablamos de creatividad, hablamos de emoción, hablamos de, ¿no?, de técnica también. Entonces creo que todas las artes van en una misma dirección, ¿no? Y es en ser un reflejo de la naturaleza, en ser un reflejo de la naturaleza y por ende de la sociedad, ¿no? O sea, podemos tratar de ser libres, pelear por ser libres, ¿no? Aprendernos a ser más libres, pero el mundo en el que vivimos, o sea, vivimos puramente condicionados en todos los aspectos y en la cultura también, ¿no? Creo que no remamos toda la juventud en la misma dirección, creo que hay que dentro de nuestra generación estamos marcados por un denominador común que es la tecnología, ¿sabes? Y la era de la individualidad, pero dentro de eso creo que cada cual le canta a lo que puede y a lo que quiere, ¿no? Bueno, pues un saludo al Festival Internacional de Teatro de Lazarillo y a Eternas Producciones y a todas las personas que estén trabajando dentro de esto. Y gracias por organizarnos, gracias por generar un espacio donde el arte sea el principal motor.